Buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación de la clase sobre nuevos desafíos en neumonía adquirida de la comunidad. Los objetivos de la presentación son actualizar la evidencia sobre epidemiología de la neumonía adquirida en la comunidad, actualizar la evidencia y las recomendaciones acerca de los aspectos de diagnóstico, de inicio de tratamiento, de indicaciones de tratamiento antibiótico, de suspensión de tratamiento antibiótico, de su duración, de la evaluación de severidad y de la eficacia de los corticoides en el manejo de la neumonía, y para esto nos vamos a basar en la guía conjunta generada por las sociedades norteamericanas de neumonología y de infectología. Entonces vamos a empezar hablando de la evidencia sobre epidemiología de la neumonía. En nuestro país, la mortalidad por neumonía ha aumentado entre 1993 y 2016, marcadamente en todas las circunscripciones de nuestro país, e incluso si uno lo evalúa por circunscripciones, hay circunscripciones que tienen mayor mortalidad atribuida a neumonía, que puede estar indicando de manera indirecta la presencia de una inequidad. Inequidades que ahora veremos no son solo privativas de nuestro país. 1,5 millones de casos de neumonía adquirida en la comunidad se internan por año en Estados Unidos y 100,000 mueren durante la internación. Estos números son extrapolados de la única cohorte que existe de base poblacional que se realizó en Louisville, Kentucky durante 2 años, en la cual se capturaron cerca de unas 186,000 internaciones, de las cuales 7,500 fueron por neumonía adquirida en la comunidad. La incidencia ajustada a edad fue de 649 casos por cada 100,000 habitantes. 9% de las neumonías requirieron una reinternación. Murieron 6,5% de los casos internados. A 30 días la mortalidad fue del 13%, porque muchos pacientes fallecen después del alta hospitalaria. La mortalidad a 6 meses fue del 23% y la mortalidad al año casi llegó a un tercio, marcando lo que en muchas series internacionales se ha visto de que la neumonía adquirida en la comunidad es un marcador de fragilidad, de potencial evolución desfavorable y que se puede producir en un periodo de tiempo corto o prolongado. La neumonía sí, en particular, se asocia a una fragilidad en particular, que es la de la edad. Las edades más altas, más avanzadas, y en particular a partir de los 65 años de manera más pronunciada, se asocian a mayor riesgo de morir por neumonía si una persona requiere internación. Dentro también sabemos, por toda la evidencia previa, de que las enfermedades comórbidas son bastante importantes como factores de riesgo asociados a la evolución adversa de una neumonía adquirida en la comunidad. En el estudio de Louisville que estamos comentando, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, el ACV previo, la insuficiencia cardíaca congestiva y la EPOC fueron las comorbilidades más frecuentemente asociadas con mortalidad de neumonía adquirida en la comunidad, y fue la EPOC la que tuvo la mayor fuerza de asociación. Habíamos hablado antes de la posibilidad de que las neumonías, como muchas patologías infecciosas y no infecciosas, se asociaran a inequidades. En particular, el estudio de Louisville mostró una cosa que no ha mostrado mucho la literatura, que aquellos barrios en donde hay situaciones de mayor carencia, menor nivel socioeconómico o grupos étnicos asociados habitualmente con mayor desprotección o mayor vulnerabilidad, eran los que tenían mayor riesgo de presentar neumonías, mayor incidencia de neumonías en estos determinados barrios. Pasando ya a otro tema, sabemos que la neumonía de la microbiología, la neumonía adquirida de la comunidad, es predecible. En general, la causa más común en las redes de casos, aún en aquellas que investigan con dedicación las causas asociadas a las causas etiológicas de la neumonía, lo más común es que las neumonías no tengan una causa determinada, a pesar de un testeo exhaustivo. Después, de múltiples otras causas, el neumococo es la bacteria más comúnmente asociada con la neumonía. Las últimas series de casos ya no muestran una frecuencia tan alta de aislamiento de neumococo como las series históricas sobre las que se construyeron las primeras evidencias, seguido del micoplasma, el Haemophilus influenza y los virus. Esto es lo que vimos en particular en una serie de casos de Argentina. Ha habido 2 series en la literatura de casos de Argentina y esto refleja bastante lo que se ve en la literatura del resto de. La serie de casos más grande que se publicó ya hace unos cuantos años, unos 5 años, una serie de casos de Estados Unidos, encontró efectivamente que
otros gérmenes eran una de las causas más comunes, y que los virus eran un conjunto bastante importante de gérmenes causales de neumonía, incluyendo el rinovirus, el influenza y un grupo de virus a los que no le dábamos mucha importancia y ahora sí se la damos, que son los coronavirus. Ahí pueden verlos también como gérmenes comunes causantes de neumonía. Casi un 22% de las neumonías fueron diagnosticadas con causa virósica. O por lo menos, si no era la única causa el virus, también podía producirse la coinfección entre un virus y una bacteria. Y también la gran mayoría de los casos, hasta un 62%, no tenían una causa bien identificada en el estudio etiológico intensivo. ¿Cuáles son las nuevas tendencias de lo que encontramos en la literatura de las neumonías? Primero, una declinación a la incidencia del neumococo, es decir, el neumococo sigue siendo el patógeno más frecuente, pero estamos viendo que la prevalencia disminuye un 30% en Europa y hasta un 10 o 15% en los Estados Unidos. En Argentina hemos encontrado que ha bajado de un 23 a un 8%, si tomamos números de los últimos años. Y ha crecido la detección de virus respiratorios. No sabemos si porque estamos más preparados para diagnosticar el virus respiratorio o porque efectivamente son ahora gérmenes más frecuentes, perdón, y de patógenos más frecuentes. La detección global de patógenos va disminuyendo. Uno de los factores puede ser el frecuente uso de antibióticos por la gente antes de consultar, aunque puede haber otros factores en el medio. Y el descubrimiento del microbioma pulmonar. Durante mucho tiempo hemos insistido, hemos repetido que el aparato respiratorio es un aparato respiratorio estéril, pero hoy en día la evidencia muestra que el pulmón no es estéril, sino que en él conviven, habitan diversas comunidades de gérmenes que regulan la respuesta del huésped y que en muchos casos cuando sobrecrecen pueden ser causa de infección. Y aún estamos emprendiendo a entender cuál es la historia natural del microbioma pulmonar. Vamos a hablar un poco de diagnóstico y estadificación de la neumonía. Y para eso vamos a ir mirando las preguntas clínicas que presentó la guía de ATS. La pregunta clínica, una de las primeras preguntas clínicas relevantes referida a este tema, es si se debe obtener tinción de Gram y cultivo de secreciones de las vías aéreas inferiores en el momento que el paciente es diagnosticado con la neumonía. Y la guía en este sentido recomienda no obtener de rutina la muestra de esputo para tinción de Gram y de cultivo en los pacientes ambulatorios, dando una recomendación fuerte basada en una muy baja calidad de evidencia, y solamente reservar la recolección de muestras de material proveniente de las vías aéreas inferiores en el escenario de pacientes con neumonía de la comunidad grave, que ahora vamos a hablar su definición, en particular los intubados, dando una recomendación fuerte con muy baja calidad de evidencia, y en los casos que se vaya a iniciar un tratamiento empírico que cubra a un Staphylococcus aureus meticilino resistente o una Pseudomonas aeruginosa, en los pacientes en que se haya recabado el antecedente de una infección por Staphylococcus aureus MTR o por Pseudomonas aeruginosa, y en los pacientes que estuvieron internados o que recibieron un tratamiento antibiótico endovenoso, ya sea en esa internación o no, en los últimos 90 días. Esta guía elimina, hace desaparecer la famosa definición de neumonía adquirida, asociada, perdón, al cuidado de la salud y la reemplaza por identificar a subgrupos que puedan tener mayor riesgo de sobreinfección por Staphylococcus aureus MTR o por Pseudomonas aeruginosa. La definición de neumonía grave, que la vamos a repetir en otras oportunidades o vamos a volver sobre la misma, es la presencia de dos criterios, uno de dos criterios mayores, que puede ser la necesidad de ventilación mecánica o de shock, y la presencia de tres o más criterios menores, que incluye una PAF, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una PAFI menor a 250 milímetros de mercurio sobre la FiO2, una afectación multilobar, confusión o desorientación, una urea mayor de 20 miligramos por ciento, que para nuestro país serían 42 miligramos por ciento para la determinación de urea, la equivalencia que usamos entre el BUN y la urea, laboratorio con urea, de una leucopenia menos de 4.000, la presencia de presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, la hipotensión que requiera aporte intensivo de líquidos, la hipotermia con una temperatura central menor a 36 grados, la trombocitopenia con menos de 100.000 plaquetas. ¿Con qué evidencia
La guía ATS-IRSA recomienda no utilizar el esputo. Bueno, primero, porque hay muchos estudios que no han demostrado ningún beneficio en la evolución de los pacientes cuando se realiza el esputo, ya sea con tinción de Gram y cultivo, o cuando se lo acompaña de otros estudios bacteriológicos, que muchos pacientes no están en condiciones de producir una muestra válida de esputo, o que hay antecedentes como el uso previo de antibióticos que fácilmente negativizan las muestras, que hay un subgrupo de pacientes que podría tener un diagnóstico, reto diagnóstico adecuado con la muestra de esputo, que son los pacientes que tienen neumonía neumocócica bacteriémica, que no tienen antibióticos previos. Ahí sí se podría encontrar en un esputo de buena calidad el neumococo frecuentemente, pero digamos que el verdadero escenario en donde parece haber evidencia sólida de que la muestra de secreciones respiratorias del árbol respiratorio inferior sirve para algo es en los pacientes con neumonía grave. Ahí sí se tiene que realizar tinción de Gram y cultivo tras la intubación antes de empezar los antibióticos y tener en cuenta de que estos pacientes pueden tener mayor riesgo y también otros subgrupos, los que tienen riesgo de infección por Staphylococcus metiae o Pseudomonas. En este grupo de pacientes también es esperable que tengan mayor rédito diagnóstico el esputo y además para tomar posteriormente conductas. En cuanto a los hemocultivos, la guía IRSA recomienda también, parecido a lo del esputo, no pedir los hemocultivos en los pacientes ambulatorios y no pedirlos de rutina en los pacientes internados, de manera similar de lo que ocurre con el esputo y con el cultivo de esputo y con la tinción de Gram del esputo. Para no pedir hemocultivos en pacientes ambulatorios, la recomendación es fuerte, con muy baja calidad de evidencia, utilizando la terminología GRADE. Para el caso de los pacientes internados, el no pedir rutina de cultivos de rutina es una recomendación condicional con muy baja calidad de evidencia. Se recomienda pedir hemocultivos pretratamiento en aquellos pacientes internados con neumonía grave, parecido a lo que hablamos antes con el esputo, y en los mismos escenarios en los que hablamos antes de como pacientes que se prioriza la toma de esputo, los que vayan a recibir tratamiento empírico por Pseudomonas aeruginosa, para Pseudomonas aeruginosa o por Staphylococcus metiae, para los que estuvieron previamente infectados por Staphylococcus metiae o Pseudomonas aeruginosa, en particular si tuvieron infección respiratoria por estos gérmenes, y los que estuvieron internados y recibieron tratamiento antibiótico, ya sea durante la internación o no, en los últimos 90 días. La base de evidencia es que, primero, hay algún estudio que mostró que hay menor mortalidad en los pacientes que se hacen hemocultivos en el momento del ingreso, pero también estudios de menor tamaño encontraron que no se podía asociar claramente la obtención de los hemocultivos y la mortalidad hospitalaria. En general, los hemocultivos, como decíamos antes, rinden poco. El rendimiento de los hemocultivos en las últimas series de casos ya está entre un 2% para los pacientes ambulatorios y un 9% para los internados. No suelen influir en la adecuación de tratamiento empírico. En general, aún con resultado de hemocultivo, el tratamiento antibiótico inicial se mantiene en los mismos antibióticos que se habían puesto previamente. Hay gérmenes como por ejemplo el estafilo coagulasa negativo que no son causantes de NAC, que pueden crecer en el hemocultivo y que después llevan a un uso inadecuado de antibióticos o a mayor frecuencia de eventos adversos. Incluso algún estudio de pacientes internados encontró que el uso de hemocultivos se asocia con mayor duración del tratamiento. Del tratamiento antibiótico y de la internación. Esto podría ser un marcador de gravedad también o de manejo hospitalario, con lo cual no queda claro si la asociación es causal o no, pero de todas maneras esto también nos refuerza que los hemocultivos no son una medida universal para tomarse en los pacientes internados. ¿Deberían obtenerse muestras de antígeno urinario para Legionella pneumococo? Bueno, en las guías ITSA ATS recomienda no pedir el antígeno urinario para neumococo. De manera habitual, salvo en el caso de una neumonía grave, en ese caso la recomendación es condicional y con baja calidad de evidencia, y en el resto de las neumonías, excluyendo las neumonías graves, se podría pedir Legionella en el escenario de un brote epidemiológico de Legionella en una investigación.
O bien, como ya habíamos dicho, en los casos graves. Y en los casos graves también se tendría que considerar la obtención de una muestra de secreciones del tracto respiratorio inferior que se cultiven o se haga una prueba de amplificación de ácidos nucleicos para legionela. Es decir, legionela no, en los pacientes graves no se toma el antígeno urinario y se evalúa solo, sino que se debería intentar obtener la confirmación bacteriológica con el crecimiento del patógeno. ¿Cuál fue la evidencia detrás de esta recomendación? Bueno, un estudio aleatorizado en la cual se vio que, aun cuando se aleatorizaban los pacientes a recibir un tratamiento guiado por antígeno urinario para neumococo y legionela, o bien una guía de tratamiento empírico, en el subgrupo de los pacientes que fueron aleatorizados al grupo que tenía que recibir antibióticos, un 25% terminó teniendo un resultado positivo y pudiendo ser manejado acorde a estos resultados. En aquellos pacientes que fueron manejados los antibióticos en función de los resultados del antígeno urinario, no hubo impacto sobre mortalidad, sobre recaída clínica, sobre internación en terapia intensiva, duración de la internación o uso de antibióticos. Otro estudio que en particular usó solamente antígeno para legionela y hemocultivo para orientar el tratamiento, tampoco encontró diferencias entre orientar el tratamiento con el antígeno urinario y el usar las guías de práctica clínicas locales. Otro estudio observacional, que en este caso utilizó antígeno neumocóxico en un esquema que era pre y post uso del antígeno neumocóxico, un periodo de tiempo en el cual no se usaba el antígeno neumocóxico y otro periodo en el que sí, no encontró diferencias de costo ni de selección de antibióticos durante dos periodos de tiempo. Un estudio en particular, también de estos estudios que son difíciles de interpretar porque su diseño no es aleatorizado, reportó 57% menos probabilidad de muerte hospitalaria en pacientes que fueron medidos por neumococo y legionela, aún después de un ajuste por demografía y clínica. Y un otro estudio en pacientes medidos con antígeno urinario encontró menos un 25% menos de probabilidad de muerte a los 30 días. Es decir, que algunos elementos, ya una vez más, el antígeno urinario puede ser un marcador de complejidad del hospital, puede ser un marcador de adherencia a guías de práctica clínica, cosas que no podemos medir. También algunos elementos en la evidencia muestran algún grado de beneficio y por eso por lo menos la guía no dijo que no se usara en ningún caso, sino en los casos en los cuales neumonía grave, en donde parecía más probable que pudieran influir el diagnóstico. Se debe obtener una muestra de influenza. Cuando hay circulación de la influenza en la comunidad, está recomendando esta guía, la de ATS/ITSA, el testear con un test molecular rápido y no tanto apoyarse en los test diagnósticos rápidos, los que utilizan antígenos. No hay estudios que hayan sistematizado el uso de antígeno, de determinaciones de influenza para el manejo de la neumonía de la comunidad, pero se sabe la importancia que tiene la determinación de influenza en la comunidad y en particular en los pacientes que tienen enfermedad tipo gripe. Así que en ese escenario, la ITSA y ATS recomendaron que se pudiera utilizar. Esto es probablemente una recomendación que no sea tan fácil de trasladar a nuestro medio. Siempre hay una fuerte tendencia en la literatura de objetivar la gravedad de los pacientes a través de reglas de severidad. Y las preguntas que trató de contestar la guía ITSA-ATS sobre este tema fueron dos. Si debería usarse una regla de práctica para decidir el sitio de internación, acá la guía recomienda usar la guía PSI en particular, más que la guía CORP 65, porque son guías validadas para pronóstico, para decidir la necesidad de internación. Y para la decisión del sitio donde se va a internar el paciente, del nivel de atención, del requerimiento, de si es una unidad, un piso o una internación cerrada, una terapia intensiva, la guía determina, un poco siendo coherentes con lo que habíamos hablado antes, que los pacientes que se deberían internar en terapia intensiva claramente son los que tienen hipotensión con requerimiento de vasopresores o una insuficiencia respiratoria con requerimiento de ARM. Eso es muy claro. En ausencia de estos
indicadores fuertes de internación en terapia intensiva, se puede utilizar los criterios menores de la TS junto con el juicio clínico para poder determinar la necesidad de mayor complejidad. Las escalas, digamos, vienen apoyadas por mucha evidencia detrás. Siempre ha sido como identificada por la literatura que la guía escala PSI tiene una mayor discrimina mayor proporción de pacientes como de bajo riesgo. Esto permite no internar pacientes sin necesidad. Y además tiene una capacidad discriminativa para mortalidad ligeramente mayor de lo que vamos a hablar a continuación. Cuando se ha introducido el índice de severidad de neumonía, el PCI, como parte de una guía de práctica clínica en estudios aleatorizados, se ha podido aumentar con seguridad la proporción de pacientes con tratamiento ambulatorio. No ha aumentado la mortalidad ni se ha afectado negativamente la evolución de los pacientes cuando se ha utilizado la guía en el escenario de un estudio aleatorizado. La guía, afortunadamente, también alerta que estas escalas no se pueden utilizar aisladamente y como único elemento, porque muchas veces hay pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de adicciones, dificultad para la ingesta, falta de soporte social, alteraciones cognitivas, limitaciones funcionales, cosas que indican internación aunque no, los pacientes no estén tan graves. El CAR 65, esta guía, como dijimos, tiene un poquito menos de confianza con el índice CAR 65. El CAR 65 se ha utilizado junto con una PAFI normal, en el estudio de referencia citado, una PAFI un poco más baja porque se hizo en un lugar donde era, donde había hipoxia de altura, junto con la ausencia de derrame pleural y junto con la ausencia de los criterios menores de ATS. No se comportó tan eficientemente como el índice de severidad de neumonía para aumentar la proporción de pacientes ambulatorios. Y hoy hay un estudio pequeño en donde el CAR-65 parece haber demostrado seguridad para externar pacientes, pero con una vez más con un tamaño muestral muy pequeño que no permitía evaluar adecuadamente el efecto. Históricamente, las tres perdón, los dos o tres scores de severidad, el CAR-65, el CRB-65, que es el que excluye la urea, y el índice de severidad de neumonía, tienen una performance diagnóstica parecida. El índice de severidad de neumonía obviamente tiene un poquito más, 0,88 por debajo, área debajo de la curva, el CAR-65 tiene 0,87 y el CRB-65 tiene 0,86. Pero a pesar de que en líneas generales se comportan bastante bien, la guía norteamericana prefiere apoyarse más en el índice de severidad de neumonía, que también es un índice mucho más difícil de usar en la práctica cotidiana. Y por ello, yo creo que esto plantea una limitación muy importante en la aplicabilidad de esta recomendación. Y un aspecto que también hace notar la guía de ATS, y que lo hemos visto en alguna presentación que hemos hecho con un análisis de la base CAPO, que es una base internacional de neumonía, es que el índice de severidad de neumonía subvalora la gravedad de pacientes jóvenes y sanos que se internan. Es decir, hay muchos pacientes jóvenes que se internan, aún encontrándose en los grupos 1, 2, que teóricamente no tendrían que internarse, sin embargo, con PCI bajo se interna. Eso quiere decir que realmente tiene, probablemente la hipoxemia es uno de los factores que el PCI no evalúa adecuadamente y además le da demasiado peso a la edad, lo cual hace que los pacientes mayores tengan unos puntajes que son desproporcionadamente mayores que los pacientes jóvenes a gravedades comparables. Por eso, otra vez, el PCI tiene sus problemas en aplicación, en particular cuando uno tiene una subpoblación de pacientes jóvenes o con pocas comorbilidades. Entonces, como decíamos, el PCI y el CAR-65 no fueron inicialmente diseñados para la elección del nivel de atención. Y hay otros modelos pronósticos en los cuales se han utilizado, por ejemplo, como desencadenantes, la mortalidad durante la internación, la necesidad de internarse en terapia intensiva, el uso de apoyo ventilatorio vasopresor o la admisión en terapia intensiva, la necesidad de tratamiento intensivo. Y este tipo de criterios han funcionado mejor que el CAR-65 y el PSI. Un ejemplo, los criterios menores de ATS, uno de los criterios mayores o tres de los menores, tienen en un metaanálisis una sensibilidad del 84% y una especificidad del 78% para predecir la internación en terapia intensiva.
Además, excluyendo estos criterios mayores, tres criterios menores o más tienen una sensibilidad del 56% y una especificidad del 91%, con lo cual se comportan no tan bien como los criterios mayores. En ese escenario es que se diseñó un índice específico para terapia intensiva, que es que para en particular para riesgo de apoyo respiratorio o de vasopresor intensivo, que mostró una sensibilidad del 64% y una especificidad del 64% también en la predicción de unidades de cuidado intensivo cuando se cumplen 5, 3 o más, perdón, de los criterios de los 7, perdón, 7 criterios que tiene el SMART-COV, que mezcla, trae algunas cosas de agrega oxigenación y los criterios menores, es decir, que hace como una mezcla de criterios menores de ATS con otros criterios adicionales. El problema que puede tener SMART-COV es que utiliza elementos como, por ejemplo, la albúmina, la PaO2 y el pH, que no se evalúan tan rápidamente como otros elementos de la guía de los criterios ATS. Pero bueno, no sabemos si es igual o inferior que los criterios menores de ATS o IRSA para la predicción de internación en terapia intensiva, y no hay ningún estudio todavía que haya evaluado esto como ayuda para la toma de decisiones. Biomarcadores. Hay una familia amplia de biomarcadores. Algunos que parecen los más básicos son el recuento de los glóbulos blancos, la proteína C reactiva y la procalcitonina, por lo menos son los más populares. Y uno puede ver como más sensible la proteína C reactiva y más específica la procalcitonina. La procalcitonina no se suele elevar en infecciones virales. La procalcitonina se correlaciona mejor con la gravedad y aumenta más rápidamente al inicio, desciende más rápido tras iniciar antibióticos. Es tan bioestable como la proteína C reactiva y está aprobada en estudios de intervención. ¿Cuáles son los pros del uso de los biomarcadores? Por un lado, dan información específica sobre infecciones. Los resultados se pueden obtener rápidamente. Los niveles se alteran precozmente en el curso de la enfermedad, incluso antes que haya clínica o que haya radiología. Pueden definir el pronóstico a corto o largo plazo, en particular aquellos que tienen que ver con evolución cardiovascular. Pueden complementar los scores pronósticos y pueden ayudar a determinar la necesidad de continuar con un tratamiento antibiótico. Sus desventajas. Los resultados pueden confundir o conflictuar con evaluación clínica cuidadosa. El tratamiento antibiótico previo, sobre todo si es efectivo sobre los gérmenes que están causando la neumonía, puede disminuir los valores y llevar a falsos negativos. No es universalmente útil para distinguir la neumonía causada por gérmenes intracelulares o atípicos de las neumonías virales y puede no reconocer si la influenza es complicada por una infección secundaria. Además, no distingue la neumonía de la aspiración química. En resumidas cuentas, los biomarcadores no reemplazan el juicio clínico. La procalcitonina ha demostrado seguridad y eficaz en guiar el tratamiento antibiótico, por lo menos según la evidencia que hay en la literatura, resultando en menos días de tratamiento antibiótico y mayor mortalidad. Tanto la procalcitonina como la proteína C reactiva se asocian a mayor severidad y se desempeña mejor la procalcitonina que la proteína C reactiva y complementan ambas las escalas clínicas. En nuestro medio no está disponible una técnica de laboratorio validada para el uso de estos biomarcadores, así que no estamos en condiciones todavía de poder comparar lo que vamos viendo en nuestra clínica con la literatura internacional. Uno espera que en el futuro cercano, cuando haya test de punto de cuidado, de sitio de atención, que permitan con una sencilla pinchazo en el dedo de determinar la presencia de estos biomarcadores, sí se va a poder probablemente utilizar esto como una ayuda es rápidamente accesible para tomar decisiones. ¿Qué opina la guía IRSA-ATS sobre el uso de procalcitonina en juicio clínico en vez de juicio clínico solo para no iniciar antibióticos? Bueno, acá la guía no está de acuerdo en esto. Recomienda que los antibióticos se inicien independientemente de los valores iniciales de procalcitonina. Y esto porque, a pesar de que hay puntos de corte determinados por la literatura de por qué procalcitonina se asocia con alta probabilidad de infección viral y cuál con alta probabilidad de neumonía bacteriana, no está tan claro ese umbral en
en estudios de pacientes internados, ya que a pesar de que hay una buena correlación, hay pacientes que tienen neumonía infección viral y que tienen procalcitonina alta, o pacientes con bacteria y con enfermedad bacteriana que tienen procalcitonina baja. Entonces, en ese escenario, con una sensibilidad que va entre un 38 y un 91%, con tanta variabilidad, la guía ITSA-TS no se siente segura como para poder recomendar el uso de la procalcitonina para decidir iniciar un antibiótico, ¿eh? Así que hay subgrupos en donde se podría usar, pero no está claro cuáles son esos subgrupos, así que se prefiere no recomendar ese tratamiento, esa medida. La tomografía computada. Ya hace unos cuantos años que tuvimos un estudio en donde todos los pacientes que tenían una neumonía clínica por clínica pasaban por tomografía de tórax, y en este había un grupo, un 33% de pacientes que no tenían en la placa infiltrado y que sí aparecía en la tomografía. Y eso llevó a una modificación del diagnóstico en un 58% de los casos, confirmando la neumonía en un 50% de los casos y excluyéndola en un 28% de los casos. ¿Cuáles son los pacientes que tenían tomografía patológica y placa de tórax sin infiltrado? Los mayores de 65 años, los que tenían Rales a la auscultación, los que tenían proteína C reactiva elevada, los que tenían recuento de bajos de blanco de recuento de glóbulos blancos altos. Es decir, que esas características clínicas nos tienen que hacer sospechar la presencia de una posible neumonía en la tomografía que no podamos diagnosticar en la placa. Por el contrario, ¿cuáles son los pacientes que tenían, no había, ni, había factores que se asociaban con una tomografía sin neumonía en placa normal? Y esto en general pasaba en los pacientes que tenían un bajo recuento de proteína C reactiva, lo mismo que el recuento de blancos, con lo cual esto permitía separar un poco las poblaciones al inicio. Como decíamos, es muy común, muy frecuente que se haya podido obtener un cambio de diagnóstico tras el realizar la tomografía, y esto, sobre todo, lo más importante quizás sea el confirmar una tomografía no sospechada en la placa de tórax. Está discutido por la literatura si esas placas de tórax, mejor dicho, esas tomografías con neumonía, con placa de tórax normal, se comportan de la misma manera que las neumonías convencionales. Un estudio sugiere que sí, que el comportamiento de las neumonías únicas de tomografía o solo presentes en la tomografía se comportan de la misma manera que las neumonías presentes en placa y en tomografía. En general, la reclasificación de neumonía tenía mucho que ver con el juicio del clínico. Es decir, cuando un clínico no estaba convencido de que el paciente no tenía una neumonía, tenía sentido hacer la tomografía. Por lo cual, una de las cosas que ayudan es el anclarse en un diagnóstico. El anclaje en el diagnóstico es uno de los datos que nos ayudan a poder definir la necesidad de hacer una tomografía de pulmón. Lo mismo que, aunque no era tan claro, la presencia de Rales. Esperamos tener información en el futuro acerca de las características de la ecografía torácica. A varios estudios ha mostrado una sensibilidad y especificidad alta, con razones de verosimilitud altas, es decir, es 16 veces más posible que una persona con ecografía de tórax patológica tenga una neumonía, y con un área debajo de la curva bastante alta, mayor al 0, al 9, a 0,90. O sea que realmente es esperable que la ecografía torácica nos vaya ayudando a poder diagnosticar más neumonías y probablemente quizás en un futuro ahorrarnos el hacer una placa o una tomografía. Un aspecto que la guía contesta es si un paciente que mejora tiene que hacerse una placa de tórax de control. Y los pacientes que han mejorado en 5 o 7 días, la guía recomienda no realizar la placa de tórax. Esto porque en la serie de casos se ha visto que la detección de cáncer pulmonar en pacientes que tuvieron una neumonía es muy baja, entre 1,3 y 4%. Si además del cáncer pulmonar ponemos todas las patologías pulmonares, llegamos a un 5% de diagnóstico, y la guía considera que es muy poco importante esa frecuencia como para justificar una segunda placa. Otro aspecto es que esto
esta detección de patología que se produce con el paso del tiempo no ocurre en los 90 días del alta, solo uno de cada tres. Es decir, que el diagnóstico más o menos de las personas que tuvieron cáncer y se encontró un cáncer después de una neumonía fue después de casi 300 días, casi un año después del alta, con lo cual no tiene sentido esa placa de tórax de control precoz. Lo que no evalúa mucho la guía y que quizás sea una indicación clínica es que es muy común encontrar como antecedente el tabaquismo en los pacientes con cáncer. Entonces, yo, aunque no tengo tanta evidencia para poder decirlo, recomendaría que en pacientes con antecedente de tabaquismo conservemos la placa de control. Podemos discutir si le vamos a hacer la placa de control a todos los pacientes con neumonía, pero parece que el subgrupo de pacientes con tabaquismo es como especialmente relevante poder evaluar que tengan una placa normal al mes. O el día de hoy, cuando estaba preparando esta clase, se publicó un trabajo que evaluó la prevalencia de neumonía, de signos clínicos normales. Es decir, ¿con qué frecuencia se le ponen antibióticos a gente que tiene un examen, unos signos clínicos normales? Es decir, que probablemente no tenga neumonía. Uno resulta difícil comprar que un paciente con signos clínicos totalmente normales no tenga una neumonía. En este estudio, que es una cohorte observacional de cinco hospitales de Estados Unidos, que excluyó pacientes que requirieron RM al ingreso, se cuantificó como exceso de antibióticos la frecuencia en la cual se daban antibióticos en personas que tenían signos clínicos normales y el tiempo, los días en los cuales recibieron antibióticos con signos clínicos normales. Es decir, si habían tenido signos clínicos normales al inicio, ya se pensaba que estaban mal indicados. Y si después de 3 días que el paciente seguía recibiendo antibióticos y seguía con signos clínicos normales, todos esos días se computaban como días innecesarios de antibióticos. Este estudio incluyó unos 9.000 pacientes con neumonía. 48% eran mujeres de 67 años de edad media y 2.300 casos eran posibles neumonías nosocomiales. 18% de las neumonías de la comunidad y 13% de las neumonías nosocomiales tenían temperatura, frecuencia respiratoria, saturación y recuento de blancos normales en el primer día de antibióticos, o sea que eran probablemente antibióticos innecesarios. Al tercer día, estaban con signos clínicos normales un tercio de las neumonías y un poquito más de un tercio de las neumonías nosocomiales. O sea que prácticamente uno de cada tres pacientes con neumonía nosocomial o neumonía adquirida en la comunidad estaba recibiendo antibióticos sin necesidad a los 3 días. Esto implica que 24.000 días de antibióticos, el 34% de todos los días de antibióticos recogidos en este estudio, estaban indicados probablemente sin necesidad. O sea que tenemos que no es neumonía todo lo que internamos en el hospital, no es neumonía todo lo que aparece, lo que se termina indicando con se termina tratando con antibióticos. Para hablar ya de antibióticos, que es la última parte de nuestra presentación. Entonces, bueno, lo primer mensaje, tengamos una guía de práctica clínica. Claramente, cuando hay una guía de práctica clínica adquirida en la institución, la mortalidad de la neumonía es menor. Después, un dato importante, la etiología de la neumonía es predecible según el nivel de gravedad del paciente. Todas las neumonías, más o menos un tercio, por lo menos las series más viejas, son causadas por neumococo. El ambulatorio, el internado, el de terapia intensiva. Por consiguiente, todos los tratamientos antibióticos tienen que cubrir al neumococo. Micoplasma y clamidia, los gérmenes intracelulares o atípicos, son más prevalentes en pacientes ambulatorios y hospitalizados, bajo 8%, 7%, poco frecuentes en pacientes de terapia intensiva, con lo cual puede ser relevante tratar gérmenes intracelulares o atípicos en su población de pacientes ambulatorios y en su población de pacientes hospitalizados, pero no es crítico por cobertura de atípicos tratar a los pacientes de terapia intensiva. Los pacientes de terapia intensiva tienen indicación de recibir macrólidos por otro motivo, que lo vamos a hablar ahora, que es su efecto sinérgico sobre el neumococo y su posible efecto antiinflamatorio, pero no por cobertura de intracelulares. Y los virus son más frecuentes en los pacientes internados y en los pacientes ambulatorios que en los pacientes de terapia intensiva. El Staphylococcus es un germen más común en los pacientes de terapia intensiva. Y la infección mixta producida por más de un germen
Y también las infecciones por aspiración son más frecuentes en los pacientes de terapia intensiva, que también por eso son candidatos a esquemas antibióticos combinados. Después, es más frecuente o más fácil, desde el punto de vista etiológico, diagnosticar la causa cuando el paciente está peor. Los pacientes de terapia intensiva tienen mayor rendimiento diagnóstico a las exploraciones etiológicas que los pacientes ambulatorios y los pacientes internados, refrendando lo que ya dijimos, que muchos pacientes ambulatorios necesitan un tratamiento etiológico y, perdón, un diagnóstico etiológico, y los pacientes internados solo en determinados escenarios. ¿Cuál es el tratamiento estándar que recomienda la guía TS-IRSA para los pacientes ambulatorios? Cuando los pacientes no tienen nada más que una neumonía, es decir, no tienen ni edad avanzada, no tienen comorbilidades, no tienen factores de riesgo para Staphylococcus metiere o para Pseudomonas aeruginosa, lo que ya definimos previamente, que es que hayan tenido esa infección antes, que hayan estado internados o hayan recibido antibióticos durante los últimos 3 meses, se manejan con amoxicilina. O bien, esto es muy, en Estados Unidos hay poca evidencia, pero mucha popularidad es doxiciclina, o bien macrólidos si la resistencia del neumococo está por debajo del 25% en la comunidad. Cuando los pacientes tienen comorbilidades, enfermedad crónica cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, hepática crónica, renal crónica, diabetes mellitus, alcoholismo, cáncer, asplenia, el tratamiento que recomienda la guía es combinación de amoxicilina clavulánica o cefalosporina y asociar macrólidos o doxiciclina. Las guías argentinas prefieren tratarlos con un solo antibiótico en vez de dos. Como alternativa en este grupo de pacientes, las fluoroquinolonas respiratorias. Primera cosa es que no hay buena evidencia para poder recomendar ningún tratamiento en pacientes ambulatorios. Es decir, hay pocos estudios de pacientes ambulatorios con antibióticos y no se encuentran diferencias significativas de mortalidad ni cuando se compara la cobertura de intracelulares contra la falta de coberturas de intracelulares, cuando se comparan los macrólidos contra las fluoroquinolonas o cuando se comparan las cefalosporinas contra los inhibidores de beta-lactamasa. Es decir, que en ese escenario prácticamente cualquier antibiótico es lo mismo. Y ahora bien, otro, como decíamos, un metaanálisis comparó la eficacia y la seguridad de antibióticos para la neumonía. Es un metaanálisis de la colaboración Cochrane, que son metodológicamente los de más calidad, que incluyó 11 ensayos aleatorizados de uno o más antibióticos. 10 de estos estudios evaluaron 9 pares de antibióticos y uno solo evaluó 4 antibióticos. Si bien los estudios eran buenos, los resultados clínicos diferían mucho entre un estudio y otro, y esto en los estudios, lo único que mostró en comparaciones unilaterales entre un antibiótico y otro, es que era lo mismo cualquier antibiótico. La eficacia era a la larga la misma. Había problemas con los efectos adversos. Algunos antibióticos como la nemonoxazina, que se evaluó en nuestros estudios, tenía más efectos adversos gastrointestinales y del sistema nervioso que la levofloxacina, y la azitromicina tenía más efectos adversos del sistema nervioso comparado con la claritromicina. La amoxicilina, como sabemos también en los ensayos en la vida real, tiene mayor frecuencia de gastritis y de diarrea comparada con azitromicina y levofloxacina. Pero ninguno de no pudimos, no se pudo en estos estudios identificar diferencias significativas en cuanto a la eficacia. ¿Cuál es la resistencia a macrólidos de nuestro medio? En nuestro medio, la resistencia a macrólidos es alta. Anda entre un piso de un 6 a 10% y un techo de 20, 21, 22. Hay un reporte del año 2017, que es el más reciente que encontré en la literatura, de Córdoba, de un 28% de resistencia a los macrólidos. La guía argentina considera que tenemos suficiente evidencia para poder decir que la resistencia del neumococo a macrólidos en nuestra comunidad es alta y por consiguiente no lo recomienda como un tratamiento de primera línea. Que un tratamiento, y en ese sentido creo que corresponde bastante con la experiencia y las recomendaciones que se hacen en todos lados. O sea que no parece ser uno de los antibióticos que podemos contar para el tratamiento de la neumonía ambulatoria. Ahora bien, ¿cómo vamos a manejarnos con los pacientes internados? Los pacientes internados, que de principio se recomienda la utilización de una combinación de un beta-lactámico y un macrólido,
o en su defecto, de un beta-lactámico y una fluoroquinolona respiratoria. Beta-lactámicos puede ser amoxicilina clavulánico o ceftriaxona o ceftaxime o ceftarolina. Y el macrólido puede ser azitromicina o claritromicina, o si vamos a usar una fluoroquinolona, levofloxacina o moxifloxacina. Eso para los pacientes que no tienen neumonía grave. Cuando la neumonía es grave, el esquema combinado es el mismo: beta-lactámico más macrólido, beta-lactámico más fluoroquinolona. Una opción podría ser, para los pacientes no graves, beta-lactámico más macrólido y la fluoroquinolona respiratoria como una alternativa. Cuando el paciente tiene el aislamiento previo de un Staphylococcus metierre, se adiciona la cobertura para Staphylococcus metierre y obviamente se cultiva para tratar de aislar ese germen. Esto incluye el inicio del linezolido de vancomicina. Cuando el paciente ha tenido un aislamiento previo de Pseudomonas aeruginosa, lo cultivamos para Pseudomonas aeruginosa y se puede iniciar piperacilina tazobactam, cefepime, ceftazidime, imipemen, meropemen o Aztreonam. Lo interesante de la guía IRSA-TS es que no recomienda tratamiento en combinación para la Pseudomonas, mientras que muchas guías de terapia intensiva u otras guías infectológicas de otros países recomiendan dos antibióticos para la Pseudomonas. Acá la recomendación es de un solo antibiótico y excluye la ciprofloxacina, que eso creo que es un dato importante. En pacientes que han tenido infección reciente o antibióticos endovenosos, se recomienda cultivar, buscar incluso con PCR nasal la búsqueda de Staphylococcus metierre y considerar el inicio de los antibióticos contra Staphylococcus metierre hasta obtener los cultivos negativos. Y en pacientes que han recibido antibióticos previos, también cultivar y iniciar el tratamiento para Pseudomonas aeruginosa, pero en este caso solo cuando haya aislamiento de cultivos. Mientras que para el antecedente Staphylometierre uno empieza los antibióticos esperando el resultado de los cultivos, para Pseudomonas aeruginosa uno espera el cultivo para poder iniciar el tratamiento. Neumonía grave, se inicia directamente el tratamiento, ya sea con Staph para cobertura adicional para Staphylococcus aureus o para Pseudomonas. Una revisión sistemática de la literatura sobre el tratamiento antibiótico miró la asociación entre tiempo al inicio del tratamiento antibiótico, la selección del tratamiento inicial, los criterios de paso bioral según la mortalidad a corto plazo como desenlace clínico. Y esto incluyó 27 estudios, 17 observacionales y 3 estudios aleatorizados. En este metaanálisis básicamente se vio que antes mejor. Iniciar el tratamiento antibiótico entre 4 y 8 horas se asocia claramente a menor mortalidad. Los estudios también encontraron en este metaanálisis que el tratamiento combinado y el uso de fluoroquinolonas comparado contra la falta de tratamiento combinado, la falta de tratamiento con fluoroquinolonas, también se asociaban con menor mortalidad. Es decir, que el tratamiento combinado disminuye en las grandes series de casos la mortalidad por neumonía y el uso de fluoroquinolona contra esquemas que no contienen fluoroquinolonas también disminuyen la mortalidad. Vamos a mirar un poquito más la información acerca de la comparación de macrólido, fluoroquinolona y combinación. Este metaanálisis lo que mira con mortalidad a 30 días es comparar monoterapia con macrólidos o fluoroquinolonas y la combinación con beta-lactámicos. En este estudio, cuando se reclutaron los estudios, lo que se encontró es que la mortalidad fue baja y no se pudo hacer la comparación principal a pesar de la inclusión de 16 estudios y de más de 4.000 pacientes. Lo que sí encontraron como resultado de este estudio es que las quinolonas parecían asociarse a una menor falla de frecuencia de falla clínica y que eran mejor toleradas, que había menos interrupciones al tratamiento y menos diarrea. El mensaje es que cuando la neumonía es grave, y por lo menos requiere internación en el piso, y sobre todo si es grave, lo que tenemos que hacer es usar dos antibióticos, no enfrentarnos solos con este enemigo. Muchos estudios han mostrado una neumonía neumocócica, que la combinación de dos antibióticos activos contra el neumococo es más efectiva que un solo antibiótico, y eso ha sido bastante coherente en toda la literatura. Algunos metaanálisis, este en particular, que comparó beta-lactámicos y macrólidos contra beta-lactámicos para el tratamiento de la neumonía, lo que encontró fue efectivamente una disminución de un 30%, casi de más, poco más del 30% de disminución de la mortalidad, cuando uno comparaba beta-lactámicos y macrólidos contra
beta-lactámicos solos. Otro metaanálisis, también combinación de beta-lactámicos con fluoroquinolonas y macrólidos contra, digamos, contra el beta-lactámico en pacientes internados, también encuentra una disminución de la mortalidad asociada a la combinación contra el uso de un solo antibiótico. Otro metaanálisis. Acá también se ve la monoterapia con beta-lactámicos comparado con la combinación de beta-lactámicos y macrólidos. Una búsqueda de la literatura similar con 11 estudios observacionales y 3 estudios aleatorizados. Y resultados anteriores a los previos, similares a los previos. La combinación de beta-lactámicos y macrólidos se asoció a un 20% menos de mortalidad cuando uno mira solo la monoterapia con beta-lactámicos. ¿Cuáles son los pacientes que se benefician del macrólido? Los que están peor, un poco asociado a este efecto sinérgico contra el neumococo. Esos son los pacientes más graves, los del PCI4, los que demuestran los mayores odds de mejoría con respecto de disminución de mortalidad, perdón, que con respecto a los otros grupos. En pacientes críticos, como decíamos antes, es donde el efecto se ve con mayor claridad, hasta un 40% de disminución de mortalidad en los pacientes que reciben macrólidos, comparados con los pacientes que no reciben macrólidos. Dicho esto sobre los pacientes en general, que se benefician la gran mayoría de pacientes con combinación de antibióticos, y que en particular los pacientes de terapia intensiva y los pacientes con neumonía neumocócica bacteriémica necesitan y tienen beneficios de mortalidad claros, se ha publicado alguna literatura recientemente que muestra que en pacientes menos leves, menos graves, perdón, en pacientes más leves, no es tan claro, o por lo menos es bastante parecido, el beneficio de tratar al paciente con una monoterapia y una combinación. Así, un estudio aleatorizado de conglomerados mostró una no inferioridad entre la monoterapia y la combinación, con, sin embargo, una diferencia de mortalidad no estadísticamente significativa a favor de la monoterapia con beta-lactámicos, contrario a lo que uno hubiera esperado. Una diferencia ajustada de un poquito de mayor mortalidad para la monoterapia de beta-lactámicos contra las fluoroquinolonas, como que las fluoroquinolonas hubieran sido todavía más beneficiosas que los beta-lactámicos y los beta-lactámicos más beneficiosos que la combinación de beta-lactámicos y macrólidos. Este estudio fue criticado, entre otros motivos, porque el diseño del estudio permitía que estaba hecho en forma de conglomerados de hospitales, pero los hospitales podían copiar las prácticas de otros hospitales y esto hacía que al final se hubiera un cierto grado de contaminación en las prácticas de unos hospitales con otros. Entonces, la seguridad de los resultados de este estudio deja que desear. Otro estudio también hizo una comparación aleatorizada de un solo centro entre monoterapia de beta-lactámicos y beta-lactámicos con macrólidos. También fue diseñado para no mostrar inferioridad y por eso usa un P de una sola cola. Y hay una diferencia a favor de la combinación en alcanzar la estabilidad clínica al séptimo día. Es decir, que el resultado de este primer estudio que mostramos no es tan claro ni tan replicado por estudios posteriores. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el beneficio del macrólido puede verse a veces más marcado y a veces menos? Una explicación es porque la variabilidad de los patógenos intracelulares, es decir, los patógenos intracelulares son más frecuentes en pequeñas epidemias, en pequeños picos estacionales que no se producen todos los años, y entonces esto puede variar el beneficio que uno puede encontrar en la aplicación del macrólido. Pues, otras explicaciones de esta variabilidad del beneficio del macrólido en la literatura es por distinta gravedad de los pacientes enrolados en los estudios, por la presencia de coinfección por bacterias o agentes intracelulares, la cobertura de legionela en estudios del hemisferio norte, los macrólidos son activos contra la legionela y tienen un plus de beneficio de mortalidad que no vemos en el hemisferio sur, el efecto antiinflamatorio del macrólido y el efecto sobre factores de virulencia como el quorum sensing, la producción de toxinas o biofilms que ayudarían a que el macrólido, por ejemplo, pueda ser útil para infección por pseudomonas, que no es un germen que habitualmente uno piense que le va a hacer algo al macrólido. ¿Cuál es la duración adecuada del tratamiento antibiótico? Bueno, en realidad hay que guiarse por la estabilidad clínica y se debería llegar hasta lograr la estabilidad clínica y no proseguir más allá de 5 días si el paciente está clínicamente estable. Los criterios son temperatura menos de 38 grados,
frecuencia cardíaca menos de 100, frecuencia respiratoria menos de 25, presión arterial sistólica mayor de 90, saturación mayor de 90 al aire ambiente, estado normal, estado mental normal, ingesta adecuada de medicaciones. El retiro de antibióticos a 5 días es seguro cuando está la estabilidad clínica presente. Se probó en un estudio aleatorizado chico en que no se vio diferencia significativa de ningún resultado clínico importante cuando los antibióticos eran retirados al quinto día en pacientes clínicamente estables. A pesar de eso, un estudio muy grande de muchos hospitales en Estados Unidos demostró recientemente que el 70% casi de los pacientes reciben más días de antibióticos de los necesarios, 8 días para la neumonía adquirida en la comunidad, y esto en general porque los pacientes se iban con la indicación del antibiótico desde la internación a terminar el antibiótico en su casa más de 5 días. En general, mientras más días el paciente se quedó en el hospital, si tenía antecedentes de antibióticos de alto riesgo antes, si no estaba claramente especificado en el alta, en la documentación del paciente, cuántos días de antibióticos había recibido, esto era más probable que el paciente recibiera antibióticos. Pero, aunque los tratamientos excesivos no eran más seguros que los otros tratamientos, es decir, el paciente no le fue mejor por recibir más días de antibióticos, y por el contrario, tuvieron hasta cada día de tratamiento excesivo aumentó en un 5% los odds de un efecto adverso producido por el antibiótico, es decir, diarrea, molestias gastrointestinales, candidiasis mucosa, se producían con más frecuencia por cada día de antibiótico que innecesario que se recibía. Finalmente, para terminar esta presentación, ¿deberían tratarse los pacientes internados con corticoides? La guía TS-ITSA recomienda no usar de rutina corticoides en neumonía no grave. En neumonía no grave también no recomienda usarlos en neumonía grave tampoco. Disculpe porque hay un pequeño error tipográfico en la diapositiva. En la neumonía no grave tampoco recomienda usarlos de base. No usarlos en la neumonía por influenza y solamente usarlos cuando existe la presencia de shock séptico con presencia de requerimiento de vasodilatadores o de expansión. Ahí sí, el corticoide tiene sentido. Pero no requiere usarlo de rutina en la neumonía grave ni en la neumonía no grave. Y no da criterios para elegir en qué caso sí y en qué caso no. ¿Qué es lo que dice la literatura? Bueno, en realidad la literatura dice más o menos lo mismo, que uno no puede probar con claridad que el tratamiento se asocie con disminuciones de la mortalidad. Primer metaanálisis del año 2015, 7 ensayos clínicos, no hay diferencias significativas de mortalidad, sí disminuyen los días de internación. No hay mayor riesgo de sobreinfección, de hiperglucemia ni de sangrado gastrointestinal alto. Es decir, parece un tratamiento seguro, no eficaz en mortalidad, posiblemente eficaz en disminución del tratamiento de los días de internación. Y esto es el forest plot que, como decíamos, muestra que los números, la tendencia central es un 30% de disminución de la mortalidad, pero con los intervalos de confianza que superan el 1, que cruzan el 1, perdón. Otro metaanálisis, más o menos de la misma época, 10 ensayos clínicos. No hay efecto significativo en la mortalidad en general, pero en los subgrupos de casos graves y de los pacientes que requirieron terapia intensiva, sí hay una disminución entre un 60% para los casos graves y un 80% para los casos de terapia intensiva de disminución de la mortalidad, con una disminución de la estadía en terapia intensiva, una disminución de la internación y una disminución de los días a la estabilidad clínica, sin mayor frecuencia de complicaciones. Me pido disculpas, la diapositiva es muy compleja, pero estos son los forest plot que muestran esos tres efectos. Falta de efecto en toda la población, efecto en el subgrupo de casos graves, efecto en el grupo de terapia intensiva. Con corticoides, los pacientes internados podría disminuir también la necesidad de RM y los días de internación. Metaanálisis del 2015 también mostraron menor necesidad de RM y menor progresión a distrés. Menor tiempo de estabilidad clínica, menor duración de internación, mayor riesgo de hiperglucemia que requiera tratamiento. Este es el forest plot principal, el que muestra la asociación o la falta de asociación con mortalidad, a pesar de esta tendencia central, que es por lo menos a la disminución.
El tratamiento breve, en otro meta, en un metaanálisis, podría disminuir el riesgo del distrés, pero una vez más no muestra claramente efecto en la mortalidad de la neumonía ni de la neumonía grave. Sí podrían disminuir los días de internación en terapia, los días de antibióticos endovenosos, los días de tiempo, la estabilidad clínica. Este es el forest plot una vez más que muestra esta falta de asociación con mortalidad de los corticoides para las neumonías graves y para las neumonías en general. Otro metaanálisis, el más reciente de todos, en donde se ven individualmente los datos. Es decir, en lugar de agarrar grupos de pacientes y hacer el estudio como un todo, se trató de asignar a los pacientes individualmente. Con lo cual se pudo lograr un ajuste individual de efecto por gravedad, por edad y por efecto grupal. Y ahí se vio que no hubo una asociación entre mortalidad y corticoides. Los corticoides no disminuyeron significativamente la mortalidad en el análisis ajustado. Sí demostraron en el análisis ajustado, los otros no mostraban análisis ajustados, disminución al tiempo de la estabilidad clínica y disminución a la estadía de la estadía hospitalaria. Mayor riesgo de hiperglucemia y mayor riesgo de reinternación por de una neumonía, así que tengan un problema infeccioso posterior. Estos son lo que sería el análisis, la tabla de hallazgos, acorde a la metodología GRADE, que muestra un efecto poco importante, no claro, y que probablemente no se traduzca en un beneficio al tratar a toda la población, porque el número de pacientes que hay que tratar para obtener un beneficio no está claro, justamente por esta variabilidad del intervalo de confianza. Entonces, para terminar, la neumonía es más frecuente en los subgrupos como ancianos, enfermos, personas de bajos recursos. El tratamiento en 4 a 8 horas se asocia con mayor mortalidad. La combinación de beta-lactámicos con macrólidos y las fluoroquinoloras demuestran beneficios de mortalidad comparados con la motonoterapia con beta-lactámicos, con evidencia de baja calidad. Los pacientes que se benefician de tratamientos combinados son los más graves. El paso vía oral es seguro y eficaz con los criterios de estabilidad clínica objetivos que ya describimos. Y el uso de corticoides se podría considerar en pacientes más graves, aunque la evidencia no demuestra claramente un efecto en la mortalidad de todos los pacientes. Prácticamente tener en cuenta la alta frecuencia de múltiples agentes y de coinfección viral, que los efectos combinados de las fluoroquinoloras tienen beneficios sobre la monoterapia con beta-lactámicos, indicar siempre doble esquema en una neumonía grave y que la tomografía puede ser importante cuando los médicos tenemos mucha sospecha clínica de que el paciente tenga neumonía y cuando la placa de tórax es normal. No tiene mucha importancia o sentido hacer una tomografía en un paciente que ya tiene demostración radiológica por placa normal. Para terminar, solo la mitad de los pacientes en hospitales de Argentina que estaban comprometidos con el tema de neumonía recibían su vacunación antineumocócica al alta. Con lo cual, recordar la importancia de la vacunación antineumocócica, que se puede hacer con el esquema con vacuna conjugada o vacuna polisacárida. En este momento, lo que parece tener mayor sustento en la literatura es dar una dosis conjugada y al año, un intervalo mínimo de 12 meses, dar un refuerzo. Una polisacárida y hacer un refuerzo de polisacárida a los 65 años. Si el paciente hubiera recibido por primera vez una polisacárida, darle una conjugada al año siguiente y luego darle un refuerzo de polisacárida. Con este esquema conseguimos que los pacientes tengan una cobertura total de su neumococo de manera indefinida. Las personas que ya recibieron la vacuna conjugada antes de los 65 años reciben solamente una dosis de neumocóxica. Los que recibieron neumocóxica después de los 65 y nunca recibieron la conjugada pueden recibir la conjugada. Siempre hay que tener en cuenta tener un intervalo de 12 meses entre una dosis de conjugada y una de polisacárida o viceversa, ya que esto puede bloquear el efecto antigénico. El intervalo entre estas vacunas nunca tiene que ser menor a 12 meses. Para terminar, lo nuevo de la guía IRSA, cultivar la neumonía grave, tratamiento o infección sospechada por Staphylococcus metierrii o Pseudomonas o antibióticos en los últimos 90 días, a reservar el antígeno urinario para Legionella o neumococo en las neumonías graves o cuando hay sospecha epidemiológica de un brote de Legionella.
Los test moleculares para influenza solo se usan en contexto epidemiológico. No guiarse por calcitonina para iniciar el tratamiento antibiótico. Preferir el PCI al CAR-65 para decidir la internación. No usar corticoides en neumonía grave. Uso de antivirales y antibióticos en la neumonía que tiene influenza positivo. Esa recomendación no la comenté en detalle. Y no realizar placa de tórax de control si los síntomas han cedido. Dicho esto, agradezco la oportunidad de esta presentación y quedo en contacto con ustedes, ya sea a través de la plataforma del curso o bien pueden seguirme a través de las redes sociales para yo publico habitualmente información sobre infecciones respiratorias que espero que les pueda ser útil. Muchas gracias.